también la más antigua de Valencia. Y vamos a continuar caminando en busca de la Virgen de los Desamparados, que es la patrona de Valencia.
Aquí estamos con Marga en este bellísimo puesto de horchata y no podía faltar, por supuesto, probar la horchata. Y Marga nos va a contar un poquitito para todos aquellos que no conocen, como por ejemplo yo, que nunca la he probado, vale. ¿Qué es el agua de horchata, Marga? Muy bien, vale, pues chinita, hola, yo te explico. Mira, esto es la materia prima de la horchata. Esto es un tubérculo, se puede comer porque esta está hidratada, puedes sí, tomarla. A ver. Esto es como la patata, sí, que cría debajo de la tierra, uh-huh, en las tierras de aquí de Valencia. Vale, entonces, esto... Esto lo vendés también así, sí, en bolsitas. Sí, esto sirve, a de esta bolsita se puede hacer un litro de horchata. Ah, es muy rendidora entonces. Sí, y entonces también lo puedes usar para comértela cruda, siempre hidratada. Esto nunca se cuece. Nunca. Siempre es crudo. Se llama chufa. Chufa. Entonces, aquí al dorso está la receta en español y en inglés. Perfecto. Vale. Después, ahora vamos a pasar a la forma de elaborar. La forma de elaborar. Esto es la horchata. La horchata, que la horchata siempre que se sirve hay que remover, uh-huh, porque como es natural y artesana, se hace cada día. Claro. Entonces la horchata se baja al pozo debajo, entonces tienes que mover. Antes de servir. Cuando vayas a comprar, siempre que haga ruidito la cuba. Ah, bueno, bueno. Vale, vale. Todos esos son los detalles que a mí me encanta saber. Claro. A la hora de probar entonces, algo nuevo. Entonces, la horchata solo lleva chufa, agua y un poquito azúcar de caña, muy poquita. ¿Y eso es todo? Es lo que lleva. Tiene muchísimas propiedades. Controla el colesterol, para el corazón, para las mamás, para las embarazadas, muy para saludable, los niños, para todo. Regula el riego sanguíneo. Bueno, tiene un montón de propiedades. Genial y refrescante, me imagino, también, ¿no? Entonces ahora cuando la pruebe, vamos a probar. Es cuando usted me va a decir lo exquisito que está. Que me imagino, porque ya tiene una pinta buenísima. Vale. Y esto es típico de Valencia. Claro, no podía irme sin probar el agua. Claro, para nada. Por favor. A ver, vamos a probar. Esto se siente fresquito, fresquito. Y hoy hace un día de bastante calor, así que me imagino que va a estar buenísimo. Le va a encantar. Riquísimo. Te alimenta mucho. Uy, pero esto es para estar tomando constantemente. Sí. Ay, es riquísimo. Mira, el cutis, esto es buenísimo para la piel. Para la piel, para... Riquísimo. Ya me encantó probarlo así. Sí. Riquísimo. La verdad es que sí. Se puede llevar usted... Recomiendo para todos la horchata, se llevan y usted ahí lo puede leer. Muchísimas. Y se habrá todo tipo de propiedades. Y algo 100% natural, y ¿verdad? Tienda de online que puede también, de donde usted esté, poder contactar con la empresa. Buenísimo. Para lo que usted buenísimo. Necesite. Muchísimas gracias. Vale. Me alegro mucho. Nos despedimos acá, este bellísimo puesto aquí en este hermosísimo vale, lugar. Muchas gracias. Con la deliciosa horchata. Muchas gracias. Mario también tiene sus mini libros, ¿sí?, de historia.